El grupo de investigación que realiza este trabajo de registro sistemático y riguroso, tanto de los paneles como de el estado de conservación del parque, es el grupo GIPRI, o Grupo de Investigación de Patrimonio Rupestre Indígena. Está constituido por distintos profesionales que se dedican a distintas áreas, en distintas temáticas, y en este momento realizamos con el Ministerio de Cultura y la Sección de Patrimonio a través de la gestión de el municipio de Facatativá un proyecto de documentación y registro del arte rupestre, y simultáneamente hacemos un trabajo de investigación rigurosa sobre pigmentos y laboratorios para encontrar los materiales que este parque tiene. Resulta escandaloso que pasados más de 500 años no tengamos un registro de las pinturas del parque completo, de todos los paneles, a pesar de que tiene una numeración y a pesar de que ha sido considerado como Parque Arqueológico Nacional. Me parece que lo que tiene este material que estamos expresando hoy es que nosotros vamos a resolver por lo menos uno de los problemas, y es que vamos a tener para este país, para Colombia y para el municipio de Faca, el primer registro sistemático y riguroso del Parque Arqueológico de las Piedras del Tunjo o Piedras de Facatativá. El Parque Arqueológico Piedras del Tunjo hace parte de la sabana de Bogotá, un antiguo lago que se sedimentó, y en su parte noroccidental encontramos esta área con muchos afloramientos de rocas de origen terciario, cretáceo. Afloramientos que han sido utilizados para muchos quehaceres de los asentamientos humanos desde tiempos precolombinos. El área del parque ha ido disminuyendo desde 70 y más hectáreas a 28.5 actualmente, que están delimitadas. Ha sido también, y es algo que debemos destacar, plantado con árboles de gran tamaño que son foráneos. Estamos hablando de acacias, estamos hablando de eucaliptos, de cipreses. Creemos que el municipio de Facatativá, con el parque arqueológico, por sus condiciones geográficas, tiene una invaluable riqueza, una riqueza que puede rayar entre lo rupestre, lo arqueológico, la vegetación, el paisaje y su condición geográfica en general. En Facatativá tenemos un sector de rocas muy, muy complejo, lleno de pinturas indígenas en ocres. Es decir, desde hace 12.000 o 14.000 años podemos tener ocupación del territorio, y tenemos certeza de que hace 5.000 años para acá tenemos manejo de pigmentos, tanto blancos como rojos, y que es probable que la pintura proceda desde esos periodos hasta los periodos más tardíos. Por lo tanto, es un equívoco imaginar que solamente se trata de arte rupestre muisca. Esto no es posible. No es posible entenderlo porque hay más datos arqueológicos que nos muestran la complejidad de la ocupación del territorio. Lo interesante y lo dramático de la situación del Parque Arqueológico de Facatativá es que es un sitio completamente lleno de pinturas indígenas, de pinturas rupestres, pero que además no tiene arqueología. Hay muy poca información sobre ocupación, momentos de ocupación, uso del suelo, periodos de cacería, de recolección o de agricultura en el territorio. Sabemos que en la zona de Facatativá tenemos una intensa ocupación en el sector de Pueblo Viejo, en otros sectores del municipio se han hecho prospecciones arqueológicas y excavaciones que nos muestran una alta ocupación, pero
Es muy interesante que a pesar de este ser el primer parque arqueológico del país, no tengamos excavaciones suficientes que nos permitan tener cronoestratigrafías y permitan decirnos en sentido estricto cuál fue el primer momento de ocupación y cuáles son los periodos sucesivos de ocupación de la zona. Es, indudablemente, esto es importante si queremos entender cuál es el contexto general del arte rupestre, que también es un material arqueológico. No se puede olvidar que los murales rupestres son parte de la arqueología de este territorio y que por lo tanto el estudio juicioso de los murales también implica pensar los contextos arqueológicos, los momentos de ocupación y la posibilidad o la posible filiación temporal y cultural de estos con los periodos más tempranos de ocupación de la sabana de Bogotá. Parte de la documentación que se lleva a cabo en el parque está fundamentada en el registro fotográfico. La finalidad de las fotografías que se toman en cada roca es lograr de alguna manera recuperar una cantidad de detalles que no se ven a simple vista cuando uno se acerca a la roca. Entonces, cuando se hacen los montajes fotográficos, lo que estamos buscando de alguna manera es empezar a realzar esos pigmentos rojizos para poder lograr ver cuáles eran, cómo se componían los murales y los paneles de las rocas, cuáles eran los detalles, cuáles son los dibujos que componen esos murales, para de alguna manera darnos como una visión mucho más clara de qué son los dibujos, qué son los pictogramas que componen esas rocas y cuáles son las particularidades que cada una de ellas tiene. La pintura rupestre se puede estudiar de otra manera y una de ellas es estudiando los gestos de los pintores. ¿Qué es el gesto? El gesto es la manera como se hace el dibujo, la pincelada. Aquí vemos claramente que hay varios tipos de gestos. Uno que es mucho más suelto, en donde se cree que la persona que está haciendo esa pintura está siendo mucho más emotiva, mucho más sensible. Que lo podemos ver en ese tipo de línea en donde no hay ningún rigor, sino que es absolutamente suelta. Mientras que en este tipo de pintura vemos que hay un simbolismo en donde los gestos y las líneas son mucho más rectas, mucho más rígidas, que no llegan a motivar o a ser una expresión sensible del pintor. Ellos no pintaban todo dactilarmente. Hay unas que se ven que es dactilar, o sea, con el dedo, porque se ve el grosor. Eso lo podemos ver en esta. Incluso ahí se ve la huella donde empieza la pintura y cómo la termina. Pero si vemos dibujos como estos, vemos que el grosor del dibujo nunca es el de un dedo. El grosor del dibujo tiene que ser de un pincel. Pero además hay otros pinceles que tienen que ser pinceles mucho más delgaditos, que incluso si lo comparamos con lo actual podría ser como plumillas, que es este tipo de línea, que es una línea absolutamente delgada. Entonces es interesante saber que no se pintó solo con el dedo, que esto no era al azar, sino que era pensado en donde tenía todo un estudio de las herramientas. Además se ven diferentes calidades de pintura, y eso se debe a que es distinto pintar con un dedo, debido a que el dedo tiene un grosor, tiene una grasa, entonces la pintura tiene que estar puesta y hecha de una manera distinta que si yo voy a pintar con un palo. Si voy a pintar con un palo, la pintura necesariamente tiene que ser mucho más espesa. Dentro de otra de las líneas de investigación se encuentra el estudio de los pigmentos y de las técnicas y recetas que debieron utilizar los indígenas para hacer las pinturas rupestres. Este trabajo es un trabajo en una línea bastante científica, es decir, hacemos análisis con técnicas refinadas de encontrar la composición estructural y elemental de los pigmentos. Realizamos también estos análisis para identificar los tipos de deterioros que aparecen, para identificar el tipo de sustrato rocoso y para identificar distintos tipos de pigmentos. Luego de estos análisis,
se pasa a hacer un análisis estructural, es decir, la composición molecular de estos mismos materiales, para saber qué tipo de minerales fueron utilizados o cuál es la composición mineralógica de la roca o del tipo de sales que encontramos aquí o esas concreciones que van apareciendo por encima de las pinturas. También utilizamos técnicas como la microscopía electrónica para comparar y corroborar los resultados que se pueden tener, por ejemplo, en la fluorescencia de rayos X. Allí se hace una visual muy microscópica a niveles muy pequeños de tamaño para saber cómo es la forma, la superficie de esos elementos. Nuestra idea es hacer algunos análisis petrográficos, hacer secciones delgadas para identificar los minerales y hacer una comparación y una ayuda entre todas estas técnicas para encontrar definitivamente, si es posible, una identificación de los pigmentos y de las posibles materias primas utilizadas. En esta roca podemos encontrar deterioros antrópicos y deterioros biológicos. Como tal, no sabemos si el material biológico deteriora la roca. Lo que sabemos es que está ahí y que está ahí por ciertas condiciones ambientales que se generan por los cambios climáticos que genera el hombre. Tanto el cambio climático global como el cambio microclimático que se hace debido a la implantación de especies foráneas en el ambiente. Aquí podemos encontrar acacias sabaneras, acacia japónica, eucaliptos que no existen en este hemisferio, que vienen de otros hemisferios, es decir, están adaptadas para sobrevivir en otros ambientes. Y por ende, eso empieza a generar unos cambios en la estructura del paisaje que genera deterioro en el arte rupestre. Estos líquenes que podemos encontrar acá generan una capa negra en la mayoría de las rocas que encontramos en el parque que tapan el arte rupestre. No necesariamente el arte rupestre es afectado o dañado por estos líquenes, pero sí se convierten en una molestia cuando estos tapan el mural y la gente, el turista, la persona que viene acá, no tiene la posibilidad de verlo. Y este cambio, todos estos líquenes que se generan acá, son gracias a estos árboles que hay alrededor, que generan sombra, generan condiciones de humedad, que hacen que estos líquenes puedan proliferar y pues tapen el mural. Realmente los líquenes no generan ningún daño en el mural, pero sí son una molestia, y hoy en 2013 en el parque arqueológico están cubriendo muchos de los murales del parque. Otra de las afectaciones que se genera en el parque arqueológico es, desafortunadamente, los grafitis hechos por las personas que tanto que pueden vivir en el municipio como que vienen de visita. Si podemos ver acá, encontramos un mural de arte rupestre y un grafiti que pasa por encima del mural de arte rupestre y por lo tanto genera un deterioro mucho mayor que el que se podría generar con el tema biológico. ¿Qué queda hacia adelante? Queda la posibilidad de que convirtamos el parque en la sede nacional del arte rupestre, queda la posibilidad de que continuemos los cursos de capacitación que los hacemos normalmente en julio de cada año, y queda la posibilidad abierta de hacer nuevos proyectos para documentar también las zonas de arte rupestre de todo el municipio, establecer igualmente convenios de cooperación con Albán, con Bojacá, con las zonas, digamos, de Tierra Caliente hasta las zonas de San Francisco, todo lo que puede ser la zona de Gualibá, que nos vayan trayendo información para que en la sede nacional tengamos todos los documentos y las bibliotecas fuera de los aportes que ya están previstos de cooperación internacional. Así que es un parte de muy buenas noticias, y con esta información general damos por terminado este reporte general.